Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta pequeña colección de videotutoriales que te van a servir a ti para adentrarte un poquito al tema de correo electrónico y compartición de videos mediante la plataforma de YouTube. Tu servidor, Óscar Arturo Cruz Hernández, te doy la más cordial bienvenida a este video. Un video sencillo, un video para principiantes, en el que vamos simplemente a crear un correo electrónico con el proveedor de Google. En cuanto al tema de proveedores de correo electrónico, podemos encontrarnos que existen algunos proveedores aparte de Google. Tenemos a Microsoft Outlook, tenemos a Proton Mail, tenemos también a Yahoo Mail y también tenemos a Soho Mail. Tenemos varios proveedores, de ellos tú puedes elegir el que más te convenga. En mi caso particular, yo recomiendo el proveedor Google y es con el que vamos a trabajar esta práctica. Primeramente vamos a acceder a internet mediante cualquiera de los navegadores que tú tengas instalados en tu computadora. Se recomienda que estos navegadores estén en su versión más reciente para que puedas trabajar y moverte sin ningún problema. Para este video vamos a utilizar este navegador llamado Google Chrome. La página vamos a colocarla en la barra de navegación. La página es la siguiente: http://gmail.com. Gmail es el proveedor de correo electrónico y almacenamiento gratuitos de Google. Accedemos a Gmail. Una vez que se carga la interfaz de nuestro sitio web, podemos descubrir todos los beneficios y todas las opciones que nos ofrece Gmail. Puedes detenerte a observar la página y leer cada una de esas opciones. La que nos interesa en este momento es la de crear una cuenta en la parte superior derecha. Ahí nos encontramos esa opción, damos clic y se nos va a abrir inmediatamente un formulario en el que vamos a completar con nuestra información. Nos pide primero que coloquemos el nombre de la persona que va a utilizar este correo electrónico y sus apellidos. Posteriormente, vamos a indicar un nombre de usuario. Podemos usar letras, números y signos de puntuación para colocar este nombre de usuario. En mi caso, el nombre de usuario voy a colocar mi nombre: arturo.hernandez.131. Posteriormente voy a proceder a colocar una contraseña. Esa contraseña debe ser de 8 o más caracteres, es decir, de 8 letras o más. Y podemos combinar también letras, números y símbolos. Para este ejemplo, voy a utilizar la siguiente contraseña: A mayúscula, Arturo, 131, punto, punto, punto. A mayúscula, Arturo, 131, punto, punto, punto. La vuelvo a escribir: Arturo, 131, punto, punto, punto. Ahí está mi contraseña. Debe ser la misma del lado izquierdo como del lado derecho. Si la contraseña fuera distinta, al momento de darle siguiente, me va a mandar el mensaje de que las contraseñas no coinciden. Entonces, coloco la misma contraseña e inmediatamente coloco en un espacio ahí en mi libreta, en mi computadora, en mi agenda, en el celular, coloco el nombre de usuario y la contraseña que yo estoy colocando. Esto es importante porque se nos puede olvidar la contraseña, entonces para no volver a crear una contraseña o un correo electrónico, es muy recomendable que ustedes guarden en un lugar especial
tanto su usuario y su contraseña. Vamos a darle clic ahora en siguiente. Muy bien, en caso de que el nombre de usuario ya exista, nos va a pedir que coloquemos otro nombre de usuario. Voy a dejarlo de esta manera y voy a dar clic en el botón de siguiente. Ahora, esto es opcional, pero es recomendable que ustedes lo hagan, colocar un número de teléfono en este apartado para que ese número de teléfono se conecte con nuestra cuenta de correo electrónico. Y en caso de que nosotros olvidemos la contraseña, a nuestro teléfono nos llega algún código que permita que nosotros podamos recuperar la contraseña de nuestro correo electrónico. Bien, también acá podemos colocar una cuenta de correo electrónico de recuperación. Esto también es opcional. Esta cuenta de correo electrónico va a servir para que, en caso de igualmente de que se te pierda o olvides la contraseña, a esta cuenta de correo electrónico va a llegar la información para que tú puedas recuperarla. Vamos a colocar ahora la fecha de nacimiento. En mi caso es esta que ustedes ven acá, 9 de octubre del 85. En género tenemos 4 opciones: mujer, hombre, prefiero no decirlo, y personalizado. En mi caso, género hombre. Vamos a darle clic a siguiente. Nos aparece ahora los términos de privacidad y condiciones. Es importante que ustedes conozcan esta información y una vez que estén de acuerdo con estas condiciones, vamos a darle clic a acepto. Muy bien, lo que estás viendo a continuación es la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Bienvenido, correo electrónico de Google, simple, inteligente y seguro. Puedes elegir una vista, la predeterminada, que es la que aparece de manera automática, una vista normal o una vista compacta. Dependiendo de las vistas, va a ser la forma en que a ti se te va a presentar la información. En mi caso voy a dejarla de manera predeterminada. Acepto. Y vean ustedes, esta es la interfaz de mi correo electrónico. En caso de que se te haya olvidado tu correo electrónico, en la parte superior derecha hay un botón, este que ves acá, que dice cuenta de Google. Presionamos y ahí te aparece tanto tu nombre como tu correo electrónico, arturo.hernandez.cruz.131@gmail.com. Puedes llevar a cabo la colocación de una imagen para mostrar. Arrastras aquí la fotografía y la compartes. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí este video en el que aprendiste el proceso para crear una cuenta de correo electrónico con el proveedor de Google. Nos vemos en el siguiente video en donde vamos a aprender a enviar y recibir un correo electrónico utilizando Gmail. Como práctica número 1, vas a llevar a cabo la creación de un correo electrónico, ya que lo vamos a ocupar en la práctica número 2. Nos vemos en el siguiente video.